María Banner, que era siempre la mala de las novelas. De la... María Vázquez. María Banner. María Banner. O las actrices que eran las malas de las novelas. ¿De qué año la, me habla? Las veías en la calle y les tenías bronca porque era la mala de la novela. Bueno, creías... eso le pasa, bueno, a Tato Marín. Eso le pasa, sí. No, sí, eso hoy le pasa a Ricardo Ford. También. Pero la gente te pregunta, es verdad, es la mala de la película. La gente lo ve a Marazzi y le dice, no sos gordo. No sos gordo, yo te veo bien. Yo tengo que hacer bien. La tele me engorda. La tele me engorda. ¿No es el pelo como cuando le agarra el tic Marazzi? No, yo no soy gordo. ¿Por qué tengo este tic, por Dios? Aparte, mira cómo quedo. Me descubrí el tic cuando hables. Es un tic medio fuerte. Más cuando quiere hablar en serio, hace esto. A ver, se pone nervioso. Es como Raimundo diciendo... Doctor, apelando a... Apelando a la memoria, Gastón hacía mención de María Banner y otras malditas históricas. Dora Baret. Dora Baret. ¿Por qué no? ¿Qué mala histórica recuerda usted, doctor? Graciela Dufo. Gran papel de mala. Sin condena. Qué buen pelo tiene Graciela. Exactamente. No, la novela que hacía de con Andrea del Bosque era malísima. Sí. Cristina Albertín, ¿cómo le llamaba? Albertini. Albertini. Marta Albertini. Marta Albertini. Malísima. Muy mala esa. Se ponía chinches en el asiento. Nora Massi, me dice acá Perreta, pero eso fue cuando en la época de San Martín. Pero Perreta tenía Rosa Gallo. Era en cine directamente, no había tele. María Rosa Gallo ha hecho de mala. María Rosa Gallo. Bueno, Olga Subarri. Pompín, que sabe mucho quién. Delphi Ortega. Delphi Ortega, la hermana del Palito Ortega. Pompín sabe por el soplo de España.